Hola, hola, Natural Lovers, ¿cómo están? Hola chicos y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, como siempre. En el día de hoy les quiero grabar un video distinto. Hoy día vamos a ver qué es lo que tengo en mi baño, las cositas que uso para el pelo, las cositas que uso cuidado personal y mucho más. Chicas y chicos, así que en el video de hoy decidí hacer un videito diferente conmemorando que hemos llegado a los 1000 suscriptores. ¡Sí! ¡Ya hemos llegado a los 1000! Muchísimas gracias a todos ustedes que hacen esto posible. Y por eso decidí hacer un video donde yo muestro las cositas que estoy usando en el diario, porque vi que a ustedes les gustó mucho el video donde yo muestro las cositas que yo tengo en mi stock personal. Así que creo que este va a ser un video también que les puede gustar. Miren mi gato ahí. Miren, no iba a salir en el video, pero parece que quiere salir. Chicas y chicos, también quiero desafiar a ustedes, mis colegas de Natura, consultores Natura, que quieren realizar este jueguito junto conmigo, que lo hagan, en especial a las youtubers chilenas, como son Moni Morales, la Jenny, la Carla, Paola, Dani y muchas más que quieran o que puedan hacer este jueguito y ser más entretenido esto conmigo. Chicas, también las desafío a ustedes, mis colegas de México, como son Patricia Ortega, Lalirio, Mari y muchas otras que seguramente ya se me van a olvidar. También las chicas de Argentina, como son Steffi, Romina Dani, también muchas otras que se quieran sumar. Las chicas de Perú, México, Argentina y todos los países que se quieran sumar. Así que chicas, las invito cordialmente a ver qué es lo que hay en mi... Síganme chicas, por acá, quiero que conozcan qué es lo que hay en mi baño, qué es lo que uso en el día a día. Bueno chicas, aquí hice un cambio de cámara y lo voy a grabar así para que sea más fácil. En mi baño, voy a subirme aquí a la tina y miren, esta de acá es una visión general de lo que yo estoy usando día a día, más o menos. Entonces comencemos por acá arriba, donde tengo... Voy a tratar de enfocar bien porque esto de estar enfocando así no me sale muy bien. Pero aquí tengo el jabón exfoliante de frutos rojos, que lo amo, me encanta para utilizarlo día a día. Acá tengo el jabón líquido de romero y salvia, que también está siendo uno de mis favoritos ahora que está comenzando la temporada de calor. Acá tengo mi infaltable jabón líquido íntimo, chicas, súper bueno, este de acá. Me encanta, no me puede faltar. También acá tengo varios champús. Como pueden darse cuenta, tengo también de otras marcas. Aquí tengo un champú de Lumina, que lo tengo aquí así para que salga mejor. También tengo este de acá, el de Plant, el antiguo de revitalización posquímica, porque en realidad me gusta tener variedad en los champús. Y aquí tengo uno de otra marca, que es de L'Oréal profesional, cuando yo tenía rizos, así que me gusta tener variedad en los champús y siempre tengo varios abiertos. Ahora tengo pocos, chicas, pero tengo generalmente más. Aquí, chicas, tengo tengo este jabón líquido de espuma, que es para bebé, pero este de acá yo lo ocupaba cuando tenía las extensiones de pestañas postizas. Era un jabón neutro que la chica que me hizo las pestañas me recomendó, un jabón neutro cualquiera, así que yo elegí este. También acá tengo un exfoliante edición limitada de lavanda y almendras antiguo de 100 ml, que es una textura de óleo. Óleo exfoliante corporal. Es súper rico, deja la piel súper suave y además te hidrata. Además tengo acá mi aceite CV Luz do Sol, también una edición antigua de 200 ml. Riquísimo, me encanta esta fragancia. Aquí tengo mi jabón... y se los enfoco bien, mi jabón Cronos de limpieza purificante anti-oleosidad, que este de acá lo uso siempre, mañana y tarde, por eso lo tengo acá. Aquí se me rompió aquí la válvula y por eso lo tengo acá, así. Chicas, y por acá tengo mis cepillitos, mis peines de ducha, que yo amo, me encanta tener este tipo de cosas en la ducha. Ustedes saben que, bueno, yo, si no saben, yo me peino en la ducha junto con estas máscaras que tengo acá. Aquí tengo tres máscaras. Y tengo esta cosita que es una como esponja de silicona, una silicona para lavarse el rostro junto con este. Disculpen, aquí no puedo enfocar bien. Con este. Entonces uso este y a veces ocupo este, no siempre. Así que
Lo dejémoslo ahí. Y lo que estoy ocupando ahora es esta máscara acá de cabellos Nutritiva Definición Anti-Frizz, que me encanta, una de mis favoritas, después de la línea de Murumuru. Y también se me acabó que tengo que rellenar esta máscara de no de reparación. Aquí yo generalmente le coloco la otra, la de Químicamente Dañados, que me gusta bastante. Y acá tengo una máscara también de una máscara que compré en Brasil, cuando fui a Brasil, de la marca Biostratus, muy buena también, anticaída. Me encanta, ya no tiene, le queda súper poquito. Así que estas tres máscaras estoy ocupando. Y aquí tengo un jaboncito de Ecos que abrí recientemente, de Pitanga, puro vegetal, y dice Ecos. Y esto sería todo lo que yo ocupo en mi ducha. Así que pasamos al otro sector. Chicas, y aquí sería el otro sector. Disculpen, no les dije lo que llevaba en los labios. Llevo esta de acá. Bueno, ustedes me conocen. Llevo este producto que está acá, que es el labial mate de acuarela. Ahí, que es este color rojo. Me encanta. Ustedes saben. Y también en esta oportunidad estoy trayendo este primer neutralizador de tono, que está súper bueno. Chicas, no sé si se pueden dar cuenta. Bueno, yo tengo algunos granos por aquí y unas rojeces, y neutralizó súper bien las rojeces, creo que no se va a poder ver, pero los granitos se ven, pero se ven menos. Estoy súper contenta, estoy conociendo este producto y hasta el momento estoy contenta. Así que chicas, entonces por acá tenemos el lavamanos, ahí estoy yo, y prendí esa velita para que sea más bonito. Miren que llegó acá. Este es mi gatito Mufasa, miren que le aparece. Ahí cambié el gato para este lado, le estoy dando agua. Y aquí, como ustedes pueden ver, aquí tengo mi jabón líquido de manos, que es este de acá, que dice de maracuyá, pero en realidad tiene un repuesto de herba 12, que me encanta, deja las manos súper suaves. Y además tengo esto de acá, que es una crema en formato de 250 ml de maracuyá, que me parece que es la misma fórmula de la pulpa de manos, del néctar de manos de maracuyá, en formato grande. Y me está encantando. Este de acá me lo gané en una franja, así que me lo dejé para mí. Y este de acá es un platito que venía con un kit de Kumaru. Pero eso ya lo utilicé y me quedé con el platito. Súper lindo, también es de Ecos, atrás dice. Así que chicas, esto es lo que tengo por ahí. Ahí está mi gato, que se llama Mufasa. Y vamos a pasar por este otro sector. Chicas, entonces aquí pasamos a este otro sector, que es donde tengo todos los productos de cuidado personal. Entonces vamos a abrir la puerta. Aquí tengo muchas cosas en realidad, y casi todas son mías. Creo que todas son mías excepto algunos productos. Entonces comencemos. ¿Por dónde comenzamos? Por abajo. Vamos a comenzar por acá. Miren, esto de acá es un... Entonces chicas, este es un producto que tenía el Humor desodorante spray perfumado Humor 1, que es este que está acá. Este es el envase antiguo y evolucionó a este otro que está acá. Así, no sé si alguien los conoció, pero es el mismo. Entonces lo vamos a dejar por ahí para después mostrarlo. Este de acá también es un producto súper antiguo que no se los quiero mostrar porque de verdad es muy antiguo. Por aquí tengo un aguas. Aquí están todos mis cremas hidratantes más algunos aguas de baño. Aquí tenemos un agua de baño que es el Jardín de Peonias, que me encanta, lo ocupé mucho un tiempo. Lo vamos a colocar acá. Sí, súper rico, es súper floral este de acá. Este de acá es mi segundo frasco. Les confieso que ya no lo ocupo tanto, pero lo ocupé mucho en un momento de mi vida. Súper rico, este es el segundo. También aquí tengo mi amado Todos Días, edición especial de Lime Flor de Naranjo. Por acá tengo algunas cremas. Esta es la crema de frutos rojos que me encanta, nueva fórmula. Ya se me está acabando, como pueden ver ahí. Por eso abrí esta otra. Comencé a utilizar este de acá, que es el hidratante corporal o pulpa de desodorante corporal de castaña de 400 ml. Comencé a utilizarlo. Este producto de acá es un agua desmaquillante micelar, que este de acá es de mi hermana, que lo tiene ahí. Aquí vamos a sacarlo aquí. Y por acá atrás tenemos también más hidratantes y más perfumes. Entonces, aquí tengo este hidratante corporal de 400 ml de Andiroba,
Este de acá yo lo utilizo generalmente cuando tengo muchos dolores musculares. Y averigüé que el aceite de andiroba, que se extrae del Amazonas, naturalmente es un agente repelente de insectos. Entonces, si ustedes tienen problemas de vender este producto, pueden utilizar ese argumento de venta porque en Brasil lo ocupan o lo venden mucho así, como repelente de insectos. Pero a mí me gusta, lo utilizo generalmente cuando tengo muchos dolores musculares, que es una línea especial para eso. Así que tengo eso acá. Aquí tengo un hidratante corporal de Burity que me dio pena botarlo porque es un olor que me encanta, me fascina. Así que ahí lo tengo como de recuerdo. Tengo que rellenarlo con otro en realidad. Este de acá también es una crema corporal que me regalaron no me acuerdo por qué, me lo regalaron por algo. Por cumpleaños, no fue cumpleaños, fue otra fecha, pero me lo regaló una tía, así que aquí está, me lo regaló hace años. Aquí también les quería mostrar una sal también, que esta de acá yo lo compré cuando fui a Brasil, junto con los otros productos que le había mostrado anteriormente, es también de la línea Bioestratus, una sal exfoliante con aceite de lavanda, lavanda y oliva. A mí me encanta la lavanda en los productos así como cosméticos. Así que decidí comprar este. Me encanta la lavanda. No sé por qué Natura aún no saca nada con la lavanda. Una vez sacó como una edición especial, lavanda y vainilla, pero la sacó. Así que no sé, lo compré porque me encanta la lavanda. Entonces, en este otro sector tengo algunos como instrumentos masajeadores y algo para limpiarme las uñas. Entonces lo dejamos acá. En este otro sector acá tengo mis perfumes. ¿Qué utilizo? Aquí es un producto que compré recientemente que es el protector antielosidad reductor de poros factor 30, que es este que está acá. Se lo voy a mostrar inmediatamente. Que es este que está acá. Lo estoy probando todavía. Aún no me formo una opinión. Tengo una opinión como certera de este producto, pero es un bloqueador solar con factor 30. Así que así es. Lo vamos a dejar por acá. Aquí también tengo algunos perfumes que me encantan. Este de acá es el Amo tradicional o el Amo clásico, que ya no está en revista, por lo menos acá en Chile. Riquísimo. Y aquí también tengo otro perfume que lo tengo muy guardado porque también salió de revista y se transformó uno de mis favoritos. Pena que lo descubrí un poco tarde. Aquí lo descubrí cuando ya se estaba saliendo de revista. Creo que uno o dos ciclos lo compré y luego salió de revista. Así que. Y me encantó este perfume. Es el Luna Rosé. A ver, no sé si ahí se pueden dar cuenta. Me encanta este perfume. Es un eau de parfum de 50 ml que lo utilizo para ocasiones especiales solamente porque es un eau de parfum solamente y trae. Es un perfume elegante que trae 50 ml y ya se me está acabando. Está por la mitad. Así que lo tengo aquí guardadito en su cajita para que también no se estropeen sus propiedades. Sobre todo acá en el baño trato de dejar todo en sus cajas porque. Con la variación de temperatura se pueden estropear un poquito. Este de acá, no sé por qué, boté la caja, pero generalmente lo dejo con caja. Por este otro sector, entonces eso sería por esta parte de acá abajo. Luego, en esta parte del medio, tenemos algunos productos de cuidado personal, como es el desodorante corporal perfumado, que es el Humor 1, que es mi favorito. Aquí está. También tengo este otro, mi desodorante de lima y flor de naranjo. También súper bueno. Acá, por aquí atrás, tengo algunos productos también de cabello. Esto de acá me lo recomendó mi peluquera, que es este de acá de la marca Tigi de la línea Bedhead. Súper bueno también. Este de acá es un producto de mi madre, si no me equivoco, que es el aceite regional de Granada de 100 ml, que yo no lo utilizo en realidad. Está aquí. Es de mi madre en realidad. Aquí tengo una pulpa corporal. De masaje de 100 ml, que este también lo utilizo para los dolores musculares. Cuando hago ejercicio, yoga, cosas así, siempre lo tengo a mano. Lo vamos a dejar por acá. Luego aquí tenemos una sombrita, que esta también es de mi hermana, está bien antigua, está bien usada. Lo vamos a dejar por ahí. Y luego aquí tenemos algunos productos de cuidado de rostro. Aquí tengo mi elixir reductor de arrugas, que también, bueno, ustedes ya saben cómo es, pero igual se los voy a abrir. A ver, a ver, a ver acá. Es. Ahí, ahí. Ahí sí. Que es este que está acá. Yo trato de dejar todo en caja por la variación de temperatura y luz. Para que no se me estropee. Aquí tengo mi crema de noche. Que es este que está acá. Igual la tengo en caja. Que es este que está acá.
Este es un envase súper antiguo, pero aquí adentro yo le coloco el formato que tenga, el 30, el 30 más, 45, 60, nunca ocupo el 70, pero ocupo la que tengo en realidad. Así que la vamos a dejar por ahí. Por acá tengo unas bases, que estas también no son mías, son de este de acá, de mi hermana, junto con este de acá. Es un, ¿qué es esto? Un fluido hidratante protector ultra leve de 50 FPS 50. Estos dos productos de acá son de mi hermana. Este producto es mío, yo lo uso a veces, en realidad es un exfoliante antiseñales, doble acción con microesferas de bambú y ácido glicólico. Es súper bueno, tiene unas partículas súper finitas. A ver, se los muestro. Pero en realidad se me olvida, así, se me olvida usarlo, por eso está acá. Pero cuando me acuerdo, lo uso. Por acá tengo un instrumento de limpieza facial, que es el Forio. Que es así, lo uso también de repente. Esto lo compré hace varios años. Al principio lo usaba bastante y ahora lo uso cada vez menos. Súper bueno igual, me gusta. Estoy conforme con ese producto, aunque no lo ocupo tanto ahora. Se me olvida o no sé, no lo ocupo tanto. Aquí tengo un par de pincitas. Aquí tengo este de acá, es como un peinador de pestañas. Separarme las pestañas con rímel, ocupo este. Con rímel, con máscara de pestañas. Perdón. Aquí tengo un exfoliante de labios, antiguo también, o sea, no tan antiguo, pero ya no está en catálogo, no está en revista, que es el de frutos rojos, también súper bueno. Aquí tengo otro producto de acá este de acá es un jabón líquido, sí, jabón líquido de Estée Lauder. Aquí también tengo este otro producto que es una vitamina C de la línea acá de La Roche-Posay. Aquí la vamos a sacar para que ustedes lo vean. Que esta de acá lo uso de repente. Lo uso de repente porque me causó un poquito de acné. Así que de repente lo uso. Pero también, a ver, está como por la mitad. Y acá, chicas, tengo una brochita de maquillaje. Como portable para la cartera. Uy, aquí se me. Ahí. Entonces se hace así y se tapa y listo. Ese fue un regalo hace muchos años atrás. Ahora, chicas, pasemos a la última parte que es más de cabellos. Chicas, entonces por acá le voy a sacar la pasta dental que la tengo ahí. También aquí un cepillo de dientes, lo voy a dejar por acá. Por acá tengo, este sector de acá, tengo un producto que es de mamá y bebé, un gel para piernas y pies cansados, que ya no está en catálogo, pero era súper bueno, era para deshinchar las piernas. Que ahora se reemplazó ese producto por este de acá, que ahí dice ahora piernas y pies, en vez de pulpa de masaje corporal, dice pulpa para masaje de piernas y pies, alivio para piernas cansadas. También aquí tengo más productos de cabello, aquí tengo una cremita, esta cremita es súper rica, súper como pasosa, se puede decir intensa, de peonía y almendra, también ya no está en catálogo, lo compré en conjunto con su aceite CeBe, que salió junto con este, entonces se me acabó el aceite y estoy ocupando este de acá, lo ocupo a veces porque encuentro que es una fragancia súper fuerte, entonces encuentro que puede reemplazar quizá algún perfume, es súper rico el aroma, me encanta. Floral, súper floral. También aquí tenemos un aceite, o sea, perdón, un aceite, es una crema. Dice crema dúo para peinar activador y modeladora. Esta cremita yo lo ocupaba, una crema gel, lo ocupaba cuando tenía rizos. Aquí tiene una parte en gel, que es esta que está acá afuera, y por dentro tiene una parte en crema. Entonces es súper buena. Uy, pero acá está sucia. Ay, no sé qué le pasó. Tiene una mancha. Y era súper buena, esta de la antigua línea Plant. Aún la línea Luna no lo he probado. Cuando tenga de nuevo mis rizos, creo que la voy a comprar y les voy a decir cómo es. También acá tengo unos aceititos de la línea Plant, que también va por la mitad y se le perdió la tapa. No me gustan mucho los productos sin tapa, pero debe estar por ahí. Va por la mitad, también es un producto, un aceite súper leve, súper nutritivo y súper bueno como finalizador. Deja mucho brillo también y me encanta. He comprado varios de estos, pero ya no lo puedo adquirir porque ya no está en catálogo o en revista. También aquí tengo otros productos de cabello. Aquí también tengo otra crema de peinar de la línea TG, que es esta de Foxy Cure.
no sé cómo se pronuncia eso, que va por ahí, cuando tenía rizos ocupaba este producto. Por acá también tengo otro producto también para rizos, compré muchos productos para rizos cuando tenía rizos, también de esa misma marca. Aquí tengo otro producto de acá, que este de acá es un producto de la Kérastase de pelo liso, dice disciplina y suavidad. Aquí tengo otros productos, tengo muchos productos para cabello, para sacar el frizz, todas esas cosas. Esto me lo recomienda la peluquera. Aquí tengo otro producto que es también de esa marca que está acá arriba, que es Tame Frizz. También un producto para controlar el frizz del cabello. También acá tengo un jabón líquido de Jabuticaba o Jabuticaba, que es súper bueno. Uy, también está manchado. Me encantaba para viajar. Cuando viajé en el verano ocupé solamente este, va por la mitad. Me encanta el aroma que deja y es súper útil y práctico por también el tamaño. Así que lo dejamos por acá. Y también aquí tengo algunos productos de uñas. Esto de acá me lo trajeron de Brasil, que es un secante de uñas, que es de esa marca Risqué. Súper bueno, le queda súper poquito. También aquí tengo un producto también para cabello, un spray para fijar el cabello de esa marca de que está ahí arriba. John Frieda, parece que se llama. También aquí tengo una agüita termal de la Vichy, que es esta que está acá. No sé, esta de acá le queda producto, queda como bastante producto como por ahí, pero ya no sale nada porque se le acabó el gas. Así que creo que no voy a comprar más esa agua porque me pasó lo mismo. Esa es la segunda que tengo, me pasó exactamente lo mismo. Aquí tengo otra cosa de cabello, o un spray de cabello, pero es para dar brillo intenso, shine, dice, de la marca Gama. Tengo bastantes cosas de cabello. Aquí tengo una agüita de la línea Aguas de Rosas Vermelhas o Rosas Rojas, que quiere decir en portugués. También es un aroma súper floral, es una versión mini. Miren, esta de acá es la versión de 150 ml y esta de acá me parece que es de 75. Ahí dice. Ahí, es de 75. Así que súper linda, las tengo ahí para adornar un poco. Ok, la vamos a dejar por ahí. Y aquí tengo, bueno, vamos a pasar por este primero, que también es un producto de la marca Kiehl's. Que es, acá es, dice, oh, es un... Este producto de acá, chicas, lo compré porque decía lavanda y a mí me encanta la lavanda. Así que decidí comprar este producto, lo compré como un limpiador relajante para la tina, con sales y aloe. Es como si fuera un jabón que hace mucha espuma, pero en el agua. Así que lo compré como eso, tiene mucho olor a lavanda. Y es rico, me encanta la lavanda, por eso cada cosita que veo de lavanda, que sean así como más naturales, cosas como un poco la marca Natura, lo compro, porque me encanta la lavanda. Así que aquí, esto de acá parece que lo compré en un Black Friday, una cosa así, estaba con mucho descuento, así que no me salió tan caro. Esto de acá tengo un vasito con todas las brochas de... que uso para el rostro, algunas están sucias, tengo que lavar acá, pero las dejo acá adentro porque me gusta, porque no le cae polvo. Así que ahí están, chicas, así que eso es. Esto de acá es una visión general de todos los productos que uso. Sí, es un poco bastante, pero me gusta usarlo, no me juzguen. Así que, chicas, cerramos acá. Oh, parece que algo pasó. Así que, chicas, esto de acá es una visión general de todas las cosas y... me despido, chicas, eso fue todo, espero que les haya gustado, dejen like si les gustó, suscríbanse al canal, comenten acá abajo qué fue lo que más te gustó. Y ustedes también, colegas consultoras de Natura, están cordialmente desafiadas a hacer este tag, o como lo quieran llamar, y divertirse tanto como me divertí yo. Las chicas de México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile, por supuesto. Así que, chicas, un gran abrazo, un gran beso. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!